Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada, ella es doña Sandra Gómez de la compañía Contemporánea Arte y Danza, y ella nos viene a hablar sobre una convocatoria abierta de talleres de danza contemporánea. Buenos días, doña Sandra, coméntenos un poco esta convocatoria, pues, ¿en qué consiste? Bueno, muchísimas gracias, buenos días, un placer siempre estar compartiendo noticias importantísimas, especialmente en el género de danza contemporánea. Así es, como lo has dicho, es una convocatoria abierta en la cual ya dimos inicio y no paramos y continuamos hasta el próximo año, aprovechando que ya muchos de las personas, los jóvenes, están de vacaciones y para no perder siempre la actividad física, tenemos la apertura y la convocatoria abierta en los talleres de danza contemporánea. Vamos a estar teniendo estos talleres los días lunes, martes y miércoles en horarios de 4 a 5 de la tarde y son presenciales. Estamos ubicados en la Academia Nicaragüense de la Danza frente a la UNI, pero además estamos ofertando también siempre los talleres virtuales los días martes y viernes en horario de 6:30 a 7:30 de la noche. Tienen dos opciones, entonces. Exacto, sí, las dos opciones porque acordate que hay personas que, por ejemplo, a las 4 de la tarde les queda muy bien llegar a las clases presenciales, pero a la hora de las 6:30 es la hora pico y se nos dificulta muchísimo llegar a los lugares o del centro de trabajo a los lugares. Entonces es también una posibilidad para poder optar, quedarte en casa, en comodidad y poder hacer las clases virtuales y no perderte el entrenamiento de la danza contemporánea. Importante para las personas pues que quieran hacer danza, practicar o aprender. En este caso, digamos, cómo hacer para ser parte de estos talleres, cómo anotarse, si tiene algún costo para pues la persona interesada. Sí, se pueden abocar a nuestros números telefónicos, el 83860584, o bien a través de nuestras redes sociales, el Facebook e Instagram, que aparecemos como CC Artidanza, y en Instagram, @CCArtidanza también. Y las clases virtuales también se pueden abocar a través de las redes, dejar un inbox, un mensajito en inbox, y se le da respuesta inmediatamente y se le va guiando el proceso en el cual va a ser para poder inscribirse a las clases. Pero de inicio puede llegar cualquier día, en cualquier momento, se paga y esa es la única, digamos, llave para poder entrar al taller porque están todo el tiempo abiertos. ¿Cuánto cuesta? Tienen un costo de $28. Te voy a decir que es bastante simbólico porque acordate que el arte, muchas veces lo vemos que no tiene el verdadero valor, pero realmente el arte tiene valor y es una inversión grande en la cual debemos de darle ese verdadero valor que tiene. Porque el arte no es solamente una diversión, sino un entretenimiento, también es una herramienta cultural, una herramienta de educación, de formación integral, no solamente como seres humanos, sino también como artistas. Ahora, en este caso, digamos, ¿ustedes tienen algún cupo limitado? ¿Tienen hasta alguna fecha específica que la persona tiene para poder ir a anotarse para participar en estos talleres? Bueno, en los presenciales sí tenemos siempre un límite porque hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, ¿verdad? Es un máximo de 12 personas, máximo, en las presenciales. En las virtuales no hay ningún problema porque como todos estamos en casa, entonces no tenemos ningún contacto físico por ahí, en esa parte pues estamos con las puertas abiertas sin ningún cupo limitado. Ahora, ¿los horarios varían para el presencial y que es pues a través en línea? Así es. Tenemos los lunes, martes y miércoles en presencial, en horario de 4 a 5 de la tarde, y el virtual de 6:30 a 7:30 de la noche, los días martes y viernes. Ambos cursos tienen el mismo costo de $28 y ya se pueden acercar, están abiertos totalmente y ya no paramos porque hay que continuar. En imagen ves fotos de los trabajos que se hacen cuando los estudiantes están en las clases, todo el trabajo corporal que se hace, la elasticidad, la flexibilidad, la coordinación, sumamente importante para el desarrollo físico, locomotor también, de nosotros los bailarines o de la persona que está haciendo el ejercicio para fortalecer esas partes dinámicas del cuerpo. Ahora, digamos, en este caso no importa si la persona pues no maneja, no sabe, nunca ha practicado, ¿y qué beneficios debe de tomar en cuenta pues para que ellos se animen y vayan a ser parte de este taller? Mira, yo no pongo ningún límite. Si tú no sabes, entras y poco a poco se te va guiando en el proceso de aprendizaje, como todo, tiene un proceso. Lo único que tienes que tener claro es que no todo es fácil, ¿verdad? Como todo, pero que no es imposible. Y conforme uno te va guiando, vos vas entrando y vas adquiriendo ese conocimiento que te ayuda y te permite reaccionar, acomodarte, acondicionarte a través de los movimientos que se realizan dentro de la clase.
trae muchos beneficios, digamos, para todas las personas que lo practican, tal vez ahí nos comenta un poquito cómo son esas oportunidades. Mira, yo siento que es sumamente importante la arte en todos sus manifestaciones. La danza te ayuda a fortalecer la locomoción, te ayuda a fortalecer tus capacidades físicas, tus capacidades motoras, tu capacidad mental. Tener una terapia mental en tu cuerpo, en tu mente, es sumamente importante. Tener tranquilidad, paz emocional, es sumamente importante, porque eso te acondiciona a tener mejores capacidades y mejores formas de enfrentar la vida de manera general en el día a día. Ahora, en este caso, digamos, no importa el género, puede ser mujer, puede ser varón, por los mitos que siempre se dicen. No, en el arte, no, para mí no hay ninguna limitante. Solamente es que tengas el deseo de bailar, la pasión, que te guste realmente. Y como lo vas a ver desde tus objetivos, porque cada uno puede tener diferentes objetivos. Uno puede ser nada más de diversión, otros pueden ser de una cuestión de salud. Entonces, de acuerdo a ello, vos te vas ingresando y no puedes, y no tiene que ser, pues, no puede ser una limitante si sos un varón o sos una mujer, porque el arte es para todos. Ahora, ¿cómo ha sido esa oportunidad, pues, que se ha venido dando en el país para todos, pues, estos grupos que practican y también tienen sus presentaciones? ¿Qué tal ha sido ese apoyo? Mira, para nosotros ha sido fundamental. Nos consideramos una compañía que tiene una plataforma anual que está en constante movimiento y siempre estamos proponiendo algo nuevo, porque nos gusta estar en ese proceso de aprendizaje. Acordate que la danza no se queda estancada, sino que está en constante movimiento y cambios. Entonces tenemos que estar todo el tiempo avanzando y movernos paralelamente al desarrollo de la danza, no solamente a nivel de Nicaragua, sino que a nivel centroamericano y más allá de nuestras fronteras. Ahora, tal vez le recuerda a los televidentes el taller, a partir de que cuándo se va a llevar a cabo y pues los horarios y el costo que este tiene para los interesados. Claro, ya invitamos desde ya a nuestros amigos televidentes, amantes del arte, esos jóvenes. Estamos los lunes, martes y miércoles en Academia Nicaragüense de la Danza frente a la UNI a partir de las 4 de la tarde, y también presencial los días martes y viernes en horario de 6:30 a 7:30 de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial y usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.